Hola, hola, ¿qué tal, estimada comunidad de WoT, jugadores de habla hispana? Ya espero que me estén viendo. Bueno, en esta ocasión, yo soy Kufo, ya si no saben, ahora lo saben. En esta ocasión vengo a hacer un video, bueno, alejado de todos los otros videos que he estado haciendo. Ya he estado haciendo guías, más que nada guías, básicamente guías, así de simple. Comentaba o no comentaba, pero he estado haciendo eso. Así es que ahora lo que pretendo hacer es una serie de videos, básicamente de impresiones de WoT. Impresiones de distintos aspectos, pueden ser de actualizaciones, pueden ser de tanques, puede ser de lo que sea de WoT. Y bueno, este primer video, ya que voy a hacer, básicamente lo voy a hacer. Últimamente he estado un poco aburrido en WoT. Tengo casi todos los tanques que necesito, o sea, que necesito y quiero. Tengo todos los que necesito a nivel competitivo. No soy fanático de nivelar y sacar tanques a tier 10, no, eso no es mi meta. No me gusta ser una ardilla corredora para llegar a tier 10, no, para nada. No. He evitado seguir esa lógica de los MMOs siempre. Y bueno, me meto a jugar compañías, pelotones. Y como no hay competencia de momento, estamos en mi equipo está sin competencia, así que aburrido como estoy y sin poder sacar ningún tanque porque no estoy trabajando en sacar ninguno. Bueno, puedo sacar tanques porque puedo desbloquear con oro, tengo ciertas facilidades para eso. He decidido comprar un tanque, ya, un tanque premium, ya, claramente. Y yo lo que he visto últimamente que me ha impresionado mucho, un tanque muy rápido. Bueno, a mí me gusta los scouts, ya está más que decir. Yo soy un jugador especializado en scout, juego con otros tanques y tampoco lo hago mal con otros tanques, pero donde disfruto es jugando con scout. Un tanque muy rápido, muy chistoso, me da risa verlo. Así que yo creo que me voy a comprar, bueno, me lo voy a comprar. Por eso mismo estoy haciendo el video, ya, y para aprovechar la compra y aprovechar de hacer un video y aprovechar de dar mis impresiones sobre ese tanque. Ya, así que está, bueno, le estoy hablando de un tanque rápido. Ya, le estoy haciendo el preámbulo de un tanque rápido, pero no es un scout, claramente. Es un TD, ya. Y bueno, el TD es el E25. Ya, yo lo he visto en muchas partidas y me ha impresionado. No sé por qué no me lo compré antes, o no me lo he comprado. A veces soy un poco tacaño con el oro, pero dado que tengo mucho oro, lo voy a comprar ya para ver qué tal, ya. Ya lo voy a comprar sin tripulación, ya, el tanque premium, el E25, ya ahí viene. Entonces ahí está, lo vamos a ver al garage. Recién salió. Uf, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recién salido del horno. Nuevecito de paquete. ¿Dónde está mi E25? Acá está. Aquí tenemos el E25, recién comprado. Se ve muy bonito, es muy bajo. Tiene un cañón larguísimo. A ver, veamos un poco las características del tanque. 830 de. ¿Qué tier este tanque? Hoy ni siquiera sé qué tier es. Aquí dice. Ah, tier 7. Ya. Supongo que hará algo de crédito. Ya. Quizás para hacer crédito me sirva. Yo soy un poco. Evito hacer toda actividad que sea grindera en el juego. Y eso es hacer créditos y conseguir tier 10. Quizás me pueda ayudar un poco. A ver, tier 7. 830 de hit points. No sé si estará bien eso. Bueno, velocidad se nota el tiro: 65 kilómetros por hora. Poder. Caballos de fuerza son 700. ¿Cuánto pesa esta cosa? 26. A ver, hagamos el tipo cálculo que yo hago para este tipo de situaciones. 700 caballos de fuerza dividido por 26. Ya, 26 más o menos 27. Pongámosle 27 ya porque le voy a poner equipamiento y todo ese tipo de cosas. Eso es igual a 25. La relación peso-potencia es buena, está muy buena. Así es que va a ser un tanque muy interesante. A ver, ¿qué más? Ah, la otra cosa que hay que ver: el arma. Bueno, Hull no tiene muy poco blindaje. Hull. El Hull, a ver cuánta. Bueno, a ver, la penetración. Eso es lo que me importa: el cañón tier 6.
7.5 centímetros PAC 42L70. Bueno, el cañón de stock es el único cañón que tú tienes en cualquier tanque premium. ¿Cuánto penetra? 150 con bala normal, 194 con premium. Me parece que es bueno, me parece que es bueno. Ok. Entonces los voy a equipar. Dado que no tengo tripulación, a ver, voy a ver si tengo alguna tripulación por ahí. Una tripulación por ahí. No. A ver, algún TD. Ah, Jet Panzer. Aquí tengo tripulación. Sexto sentido. Vamos a mandar todas a las barracas. E25, ven para acá. Lo vamos a equipar. Ya, si es que voy a estar haciendo esa actividad por mientras. Ya, ya. Sexto sentido. Bueno, esa es una de las cualidades que tienen los tanques premium. Tú puedes ponerle cualquier tipo de tripulación. Bueno, que sea especializada en el mismo tipo de tanque. Sin recibir penalización. Chum. Ok. Bien. Ahí quedamos. Y a ver, servicio. Tenemos que comprar la munición. Vamos a reparar. Todo automático. Todo reparación. Todo automático. Ya, consumir los típicos. Le vamos a poner... ahí yo siempre pongo curación en el primero. Reparación en el segundo. Y extintor en el tercero. Y municiones. Ya vamos a llevar... explosiva, no sé. Creo que muy poco. ¿Cómo estoy de crédito? Voy a hacer una carga de... A ver... ¿cuánto me sale esa carga de...? Ah, no, pero estoy con... No, quiero comprarlo con... 189 no está mal. A ver, ok. Ahí lo cargamos. Ya con hartas premium. No, en todo caso, me puede salir muy caro. Si... No, mitad y mitad. Mitad premium. O sea, mitad para las premium, mitad para la... Vamos a calcular. Las primeras batallas vamos a hacer ese cálculo. Todo automático. Aceptar. Ok, ahora vamos a equipamientos. ¿Qué equipamiento le pongo a esta cosa? A ver, es un tank destroyer, es rápido. Bueno, ¿qué cosa se le pone a un tank destroyer? A ver, le voy a poner una ventilación. ¿Cómo está la visión? Oh, no es muy buena. Ah, yo soy fanático de los tanques con buena visión. Así que yo no sé, yo con TDs. Pesadísimo, soy spotter. O sea, yo con un Jet Tiger soy spotter. Incluso con un Ferdinand. Cosas así. Yo tengo que tener. Voy a conseguirme. Esperen, voy a conseguir un par de equipamientos. Necesito unas ópticas recubiertas. Acá están. La vamos a desmontar. Lo vamos a sacar el telescopio. Ok, vamos hacia el E25. ¿Dónde está el E25? Aquí está. Ok. Le pongo unas ópticas recubiertas. ¿Qué más le voy a poner? ¿Qué más le puedo poner? ¿Camonet? ¿Puede ser? No creo. Es un tanque rápido. Voy a aprovechar su agilidad. Ventilación. Coloquémosle ventilación nomás. Ya. Ahí voy a ver. Voy a tantear las primeras batallas. A ver el apuntamiento. ¿Cómo está de esta cosa? 1.5. Wow, es buenísimo. Es buenísimo en cuanto a la velocidad de apuntamiento. Ya esto no necesita ningún equipamiento para apuntamiento. Y la carga es igual de rápida. A ver, déjame ver bien. Rate of fire. 20 por minuto. Estos son. Cada 3 segundos. Dispara cada 3 segundos esta cosa, ¿sí o no? 3. Sí, cada 3 segundos. Es harto también. A ver, barra carga le podría poner. Pero no se notaría mucho. A ver qué puede ser. Barra de carga. Apuntamiento. Son 10 segundos la barra de carga. 3 segundos de carga. Me ahorro 0.3, 2.7 segundos. Si son varios disparos, podría ser. Ya, sabes que siempre termino igual con todos los tanques. Siempre los termino haciendo spotter. Ya, exterior. Me da un poco para enchularlo un poco. Ya, para no salir tan común y silvestre. Aunque ahí está el bello logo del clan cazadores. No sé a quién se le habrá ocurrido hacerlo. Aún me pregunto. ya, camuflajes. Ah, pero son re feos los alemanes. Ah, pero igual hay que poner camuflaje. 5%. 5% de descuento en tu índice de camuflaje. Ya, ese está bonito, ¿no? A ver. A ver, ese no, muy verde. Parezco tortuga.
A ver. Ya voy. A ver, ese puede ser. Está como. Sí, puede ser. Ya le voy a dejar ese. Acá, desértico. Ese me gustó, ese me gustó. Ese está bien porque está el que uno parece. No, no, ese no me gusta. Y de invierno. Ah, el blanco. Me gusta. No, me gusta más ese. Ya, y le voy a poner un par de emblemas. Bueno, yo siempre ocupo. Tengo. Para ataques preferidos, siempre ocupo un mismo set de emblemas que son. Una carta de diamante, as de diamante y un as de trébol. Emblema número 2, as de trébol. Ok. Este ya es un tanque totalmente mío. Ya tiene todas mis inscripciones. Ok. Y bueno, ya a ver, vi un poco las características del tanque y vamos a lanzar batalla, que esa es la idea. Si estoy aburrido, no compro un tanque para tener en el garage. La idea es jugarlo, así que ahora vamos a lanzar unas cuantas batallas. Hay poca gente conectada acá. Voy a tener que jugar solo mejor. Ya. Vamos a lanzar batalla y probar esta compra recién salida del horno. Mis primeras impresiones del E25. Ya. Wow. Ojalá que no me vaya mal. Salí top tier. Bien, bien. O quizás mal. No sé jugar el tanque, así que. Quizás sea lo peor de lo peor haber salido top tier. A ver, ¿qué podemos hacer? Es muy rápido el tanque. ¿Dónde me puedo ir a colocar siendo muy rápido? A ver, podría ir al centro a hacer tipo scout. Pero sería medio ridículo hacer el scouteo clásico de un. A mitad del mapa. Allá, yo creo que me voy a tirar para acá. Ayúdeme. ¿Cómo? A ver. Me están saludando. Uno siempre saluda. Ya. Uno siempre es caballero. Bueno, caballero. ¿Por qué no me escuchan? Ya voy a ir al cerrito. Al cerro. Yo creo que ahí puede ser buena posición si es que no me pillan antes. Ok. A ver, acelera, acelera, bicho. Va bien, buena aceleración. 55, 57. Se parece. Bueno, es como el Hetzer, es como. Es como un estilo de tanque. O sea, los tigres alemanes siempre me han traído un recuerdo, como los chanchos de tierra. No sé si. No sé cómo se le dirán en otros países. Son esos bichitos que van en la tierra que tú cuando los tocas se convierten en una pequeña pelota. ¿Ya? Siempre me recuerdan ese. No sé por qué. No sé por qué. Lo vamos a subir. Vamos a probar este tanque. A ver, estoy solo, ¿no? No, viene gente, viene gente. A ver, tengo la. Ya, la premium en segunda opción, así que. Estoy en muy mal estado acá. Mierda, mierda, mierda. Uy, 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 uy. Toma, toma, toma. Ya bien, continuamos con la bala normal. Está solo, me parece. Pero tengo dos Sherman detrás. Puta, no me gusta mucho esta cuestión. Parece que la estoy cagando acá, así simple. Vamos a ver qué tal el Mustang. A ver el Mustang. Mustang, tú sigues ahí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, toma. Puta, tuve que disparar después. Mustang se va a tirar, se va a tirar. Ay, quédate ahí, desaparezco y te doy. Toma. Mierda. Mierda, conche madre. No, no. Me cagaron el artillero. Bien, bien, bien. Puta, pero me hicieron mierda el artillero. Esto es malo. Ya, bueno, igual tengo que seguir los principios del buen juego. Toma, toma. Bien. El primer ataque destruido. Mierda, viene el T-29. ¡Ay! Conche madre. Eso, daño, daño, recibe daño. Creo que mi primera batalla sea una victoria. Ya sería. Conche mi madre. Esta cosa está aquí. Lo reventaron. Ya me voy a tirar para atrás, pues lo voy a intentar. Miren, este espacio está ideal. Quedo ahí. Mierda, viene un KV-1. KV-1 con Derp, conche madre. Puta, me lo pegó. No.
Oh, me destruyó. No puede ser el KB. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi tanquecito. Oh. No hice mucho daño, pegué como 3 tiros me parece. 3. 10 de daño hizo un tiro, no puede ser. Attack. Estaba con explosiva. No puede ser tan noob para hacer eso. ¿Cómo hice 10 de daño? ¿O no? ¿O está mal el mod? ¿O yo soy el mal? ¿No? Qué raro, quizás me equivoqué. Ahí lo voy a ver después en el video, que no sé qué había hecho. Y bueno, claro, claramente como quiero ver impresiones de este E25, voy a tener que mamarme toda esta batalla para volver a jugarlo. Quiero tirarme unas 3 batallas al menos para probarlo bien, ¿ya? Vamos con nuestros compañeros. Bueno, el Chairman. Ah, tienen que echarse ese IS, es lo más duro, junto con el Black Prince. ¡Wow! Le quitaron 800. Ahí lo van a retar. Ahí va el Arti. Ahí va el Arti. Ahí se lo... Bien, 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 bien. Papá Smurf. Bueno, se va a ganar. Voy a tener un 100% de índice de victoria. De win ratio, si es que envidienme. Ah, Bishop es el se llama el la artillería. Estoy mal. Es que no estoy muy al tanto de la artillería británica. No sé cuál es cuál. Realmente no la he jugado. No tengo idea cuál es cuál. Ya hay que liquidarse al Black Prince, que está por ahí al fondo. Pero no va a haber problema. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 tanques versus, con 3 artillería. Ellos son muy pocos. Mira, hay alguien del clan Back. Yo fui parte de ese clan hace muchos años. Hace 2 años, no tanto. Hace muchos años. Clan chileno me parece que sigue siendo de puro chileno. Es que un saludo para la gente del clan Back. Mucho tiempo. Aunque me parece que casi toda la gente que yo conocía en este clan no está en ese clan. Me parece. Caput, bien, bien. Terminó la batalla. No terminó, puta. Ah, hay que seguir aguantándose. Ya hay que aguantar para. Tengo que desbloquear. O sea, me tienen que soltar el tanque. Este TD siempre. A mí no me. Yo lo tengo, no me ha gustado el. O sea, el TD, el T25. Ah, T25V se llama ahora. Mira que. ¿Cómo cambia el juego? Yo. Bueno, yo juego regularmente harto, pero no juego tanto como antes, así que hay ciertos cambios que se me pasan encima y no me doy cuenta. Mira, ahí pillaron al Black Prince. Es complicado, ¿cuál es Black Prince? Ah, no, pero con la artillería se revienta el Black Prince. M4 Chairman a su camino. Sherman también es muy buen tanque. A pesar de que le quitaron el. ¿Cómo se llama? La bala premium. Head. O sea, le bajaron penetración. Sigue siendo muy bueno. Es un placer. O sea, yo me recuerdo un tiempo que yo me. Cuando recién empecé a sacar muchos tanques, porque yo empecé jugando solo con Arti. Después saqué los ligeros. Después uno de los objetivos que me propuse es sacar los medios. Hasta nivel 5, todos. Y uno de los que más me gustó fue este, el Chairman. Bueno, sí, me parece que es el que más. T-34, porque tier 5 está el T-34 ruso, que es. A mí nunca me ha gustado. Hay gente que le gusta, pero a mí nunca me ha gustado. A ver, los alemanes sí tienen buenos TD, o sea, buenos medios, como el 3001H, me parece. Pero ya no sé en qué categoría está, parece que está tier 6. Bien. Y ahí viene el último. El último tanque.
Apúrese, por favor, que quiero seguir haciendo el video. Sí, perfecto, perfecto. Sí, ahí está. Vayan, vayan a buscarlo. Bueno, se ven, yo siempre en la serie de videos que hago se ven los cuerpos de los cadáveres blancos. No es que sean unos santos, ya. Nada por el estilo. Es un mod que yo uso básicamente para ver bien los contornos de los tanques. Ya es súper útil en cuerpo a cuerpo, en ciudad, ya. O cuando alguien se te cubre está un tanque, tener ese mod es muy bueno. Yo ocupo muy poco mod, no soy de usar mucho mod. Yo lo tengo lo más simple posible. Bien, terminó la batalla. A ver cómo nos fue. Sacamos la maestría de tercera clase. No es tan bueno, pero. Primera batalla se ganó. Hice crédito. A ver, veamos. Sí, 28.000. Bien, bien. Vamos a lanzar otra batalla. Otra batalla para ver qué tal. Ojalá nos vaya mejor. ¿Qué me pareció la primera batalla? Me pareció bueno, rápido. Sí, quizás lo jugué un poco mal porque es un TD. Ya tengo que jugarlo como TD, o sea, hice mal los asomos. Ok, otra batalla en Himmeldorf. SG. ¿Qué otros clanes? Urwar. Son nuevos esos clanes. Arvok 1C. Ok, esta es batalla normal. A ver, ¿qué puedo hacer acá con este tanque? Ya, voy a ir a esta zona. Siendo rápido, yo creo que me puedo posicionar rápidamente ahí, sin problemas. Voy a ver si le puedo sacar alguna ventaja a eso. Vamos, 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 tanque. Ahí voy a hacer cruce directamente, ya no voy a dar rodeo. Esta cuestión es así, o sea, tienes velocidad, sácale la ventaja. A no ser que venga aquí el. No, no va a aparecer nada. Bien, pase, 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 pase. Hay que saltar los rieles, siempre te quitan velocidad los rieles. Ok, posicionado. Justo lo que quería. Ajá, va una arti. Va las dos arti. Esto está pésimo para ellos. Pésimo, pésimo, pésimo. Pésimo. No ha pasado nada más. Porque llego hasta ahí en medio. Estos están. Uy, 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 uy. En todo caso, las artis son peligrosas, ¿eh? Sí, no hay que ser tan. Mira, cómo le falla el tiro. Vamos, vamos, vamos. Ah, está bueno un tanque. Toma. Toma, bien, 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 bien. Este va a ser un festín de Artis. Bueno, hay que hacerlo con cuidado. No quiero que me destruyan Artis. Ah, pero se la destruyeron todas. Era un pelotón de Artis encima. Oh, pobrecito, el equipo contrario. Están todos por allá. Aquí están los TDs, me parece. Solo los TDs. Bien, bien, tenemos Hellcat. Toma. Uno de HP. No, no te escapes. Mierda. Ya vamos a presionar acá. Mierda. Uy. Ah, pero aquí viene un Inti Panzer. Cuando dispare, entramos. No, si no, no soy tonto. No soy tonto. No voy a disparar. Ahí entro. Bueno, tarde, pero. Wow, se destruyó el equipo. Bueno, ahí hay una masa enorme en todo caso. Vamos a hacer daño. Yo quiero hacer experiencia un poco. Vamos a hacer daño. Vamos, vamos, tanque. No, está re bueno el tanque, está re bueno. Me gustó, me gustó. Uy, 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 uy. Tampoco me voy a acelerar mucho porque la podemos cagar. Sí, este grupo es complicado. No, estos van a tener que devolverse de alguna forma u otra. Por la mierda que es complicado jugar con. Mierda, me lo puso. Pero capturen por la cresta. No, no puede ser y lo vamos a perder.
Reset cap. Reseten. No, esto la vamos a ver. Ah, pero es uno solo. Es uno solo. A ver. Wow. Ah. Está bueno el tanque, pero hace tiempo que no juego un TD sin torreta. Entonces me estoy equivocando en el apuntamiento mismo. Ah, iba un E25. Pero ya conseguiste el reseteo. Te la ganaste, eres un héroe. En todo caso está complicado, son Hellcat versus... Wow, no está fácil. No puede ser, bien. Lo destruyeron, la vamos a ganar. A ver, tiene muy buena movilidad. Lo abrachamos, línea 1, 2, avanzó rapidísimo. Muy rápido toda esa zona, los TDs, lo liquidamos fácil. Cuando me volví por línea 3, tuve un problema de... Estoy poco acostumbrado a jugar con TD, o sea... Yo jugaba harto con TD, ya, pero hace un par de meses que no juego mucho. Entonces no estoy acostumbrado a no tener torreta, es complicado, ya. Pero está bueno el tanque, está bueno. A ver... Vamos a ganar, reseten. Vamos a ver. Vamos. Bien. Se ganó. Uf. Tres batallas. No, dos batallas. Dos victorias. Está bien. Esto parece que va a ser una buena historia con este tanque. Parece que me va a dar muy buenas satisfacciones. Ya. Más o menos mal me fue. Pero bueno, ya estoy recién empezando a jugar. Ya, vamos a lanzar otra. Para seguir jugando. Tier 8. Me parece que es lo máximo. Yo supongo que tendrá... un matchmaking preferencial este tanque por ser premium, ya, porque tendría que es hasta 2 tier máximo, ¿sí o no? O sea, podría salirme con tier 9. Serían como mis peores batallas. Wow, en todo caso aquí soy casi lo más bajo de lo más bajo. Esta batalla normal. Un pelotón de 25, miren, al otro lado. Esto es de temer. Estos giles van a venir por acá. Estos tanques, por seguro. Si quieren aprovechar la velocidad van a tener que hacerlo por ahí. Voy a ir a esa zona. Bueno, a ver, hay tanques que no se mueven. Voy a ir al campo abierto a ver. ¿Qué tal? Yo supongo que ellos vendrán para acá. Están en pelotón. Sí, son peligrosísimos. Ahí se vienen los medios. Ahí se vienen los medios a acompañarme. Menos mal. Aquí llevo rápido. Bueno, aquí me van a servir los telescopios. No fue mala opción ponerme telescopio. Mierda, me spotearon. Échate para atrás. Ese type está liquidado, Está liquidado. Toma. No te la des. Vamos. Te voy a reventar. ¡No! Bien. Ya, pero hay algo acá en 2 y 3. Porque el type no me tuvo que haber spoteado, supongo. ¿Qué es lo que supongo? Que está... no me spoteó. Aquí tiene que haber otro tipo de cosas. Le voy a decir a mis compañeros que avancen, please. Por favor, avancen. En todo caso, yo también puedo avanzar. Uy. Ahí está.
Bien, toma, 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 toma. Esa cuestión me está despoteando. Lo voy a ver ahí. El premium, el premium, el premium entra, el premium entra. El premium entra, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Buena, buena, buena. ¡No! Ya, a ver, me están haciendo mierda. Me voy a curar. Vale, premium. Está complicado. Si mantengo lejos, no me va a pasar nada. Pero van a venir los 25. Los 25 van a ser mierda. Esto es complicado. No quiero tener mi primera derrota. No quiero mi primera derrota, por favor. Bien, 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 bien. No rebotes, no rebotes. Van a llegar los 25, me van a joder. Tengo que hacer máximo daño antes que me destruyan. No. No. Oh. No puede ser. ¿Pero por qué se perdió? ¿Qué zona? Fue poco. O sea, fue poco lo que hemos hecho. No me percate, estaba muy atento a mi batalla. Uf. Pero en todo caso fue buena la batalla para mí. Hice harto daño. Sí, me complicó haber perdido a mis compañeros. Si se hubieran mantenido ahí, lo que yo tenía ahí en línea 2, hubiera sido mucho más fácil. Ya, o sea, si teníamos muy buena posición para darle a los tanques que estaban entrando, pero se desvanecieron. Bueno, igual mataron harto y mataron. Llevan 4 tanques ese pelotón de E25. Han hecho la diferencia. ¿Qué nos queda? No, nos quedan los residuos, no van a destruir, no queda otra. Ah, qué mala. Bueno, va a ser la primera derrota. Mi primera derrota, no puede ser. Llevo 2 victorias, una derrota. Bueno. Bueno, vamos con otra. Se puede mejorar. Bueno, fui el que hizo más daño, ¿no? ¿Qué onda? ¿Sí? Mejor experiencia. 2000 de daño. Él se destruyó a alguien, de su equipo parece. Ya, vamos con otra batalla. Ya para ver. La última, yo creo. Yo creo que vamos a hacer la última. Para ver qué tal. Ojalá nos vaya muy bien. Espero. Por acá, a ver, tier 7. Yo creo que voy a avanzar por acá. Por esta zona ya para sacarle provecho. Ah, no, por esta zona estoy. Qué mal estoy. Pensé que era el equipo contrario. Por esta zona. Bueno, yo tengo la mala costumbre, o buena, de señalizar siempre en el mapa. Ya. Siempre tengo la vana esperanza de que alguien me siga o entienda lo que quiero hacer. Ok, vamos. Bueno, aquí viene un medio. Bueno, yo soy top tier. También tengo que sacar la cara.
Ah, es el camuflaje de pijama. Siempre me parece que ha sido un, es como tener un pijama puesto ese camuflaje estadounidense. Ok, vamos, vamos. A ver, tiene Black Prince, un TD. Wow, tiene muy buenos TD. Bueno, el otro Tier 6. Tienen dos gente, personas en pelotón. Que quizás no sea muy relevante. Vamos a ver qué tal. Ok, primer asomo. Vamos a ver qué vemos. Uy, 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 uy. El A43 llegó. Ah, y está con. Ese está con alguien en pelotón. Así que. Complicado para mí ya seguir en esta zona. No, Sherman. No, Sherman, no sea suicida. Por la mierda. Quédate ahí. No. Puta, por la mierda. Idiota, échate para atrás. Wow. No, no, pero a ver. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Y aquí está muy interesante esto. Pero puta. Ah. Ya he de esperar que este disparo se eche para atrás. Echate para atrás, weón. Bien, bien, bien. Eso, bien buena, bien buena. Uy, uy, cabe uno ese, cabe uno ese. Uy, disparó el cabe uno ese. ¡Ay, un Isu! ¡Un Su, conche madre! Esa weá me da susto. No, no, yo voy a avanzar por atrás. ¡Oh! Y otro rebote. Segundo rebote continuado. No puede ser. No puede ser. Oh, igual buena precisión. Haber pegado esos dos. Toma, toma. ¿Cómo sigue la cosa? Horrible parece. Tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá, tenemos que ganar. No puedo tener otra derrota. Está la 43, ¿qué más hay? Sigue el su allá. Uy, uy, aquí hay un AT2. Este va a la premium, seguro. No, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ah, está en el interior. Lo voy a dar vuelta. Vamos a hacer un. Una pequeña pinza contra este. Este es un TD, si no me equivoco. Sí, es un TD. Ya voy a ir para la normal porque no es necesario. Este es duro, eso sí, eso yo lo que, es lo que sé. Hola, hola, ¿cómo estás? Mierda, mierda, lo fallé. Toma, al motor, quémate, 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 quémate. ¡Que maté! Bien, bien. Buenísima. Está peleado todavía. Vamos a perder el cap. Mierda. No me van a hacer captura, weón. Son tres tanques los que hay allá. No me devuelvo. No queda otra más que devolverse. Ah, ya, pero todavía tenemos la artillería. La artillería va a ser un aviso de cuando ellos llegan. Puta, ojalá los otros sean buenos jugadores y aguanten. Por favor, aguanten. No. No, pero ¿por qué otra derrota? No puede ser. No, si sigo perdiendo voy a devolver el tanque.
Mierdas, 3 versus. Está un tiro, está un tiro. Uy, quedó en la nada. O sea, ese es lo finiquito sí o sí. Ojalá se dedique a capturar, por favor. Capturen. Está, hay dos su por allá. Su 100 y su. Ah, el otro su 100. Su 100 y. Ok, vamos a ver qué hacemos. Mierda, están capturando. No puede ser. No puede ser. Buenísima, 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 buenísima. Oh, bien, 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 bien. Ay, me fudearon, conche madre. Muévete, 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 muévete. Oh, hasta el Hellcat allá. Y por acá está el su 100. Y si me spoteo es que viene en camino el su 100. ¿Cuánto HP tendrá ese tanque, weón? No sé qué hacer, a ver, me encargo del sucio, ¿no? Voy por los demás. No, no me lo pongas, no me lo pongas, no me lo pongas, no me lo pongas. Oh, me lo pusiste. No puede ser. No. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué le he hecho mal al mundo? Ya vamos a hacer una locura. Esto es una locura, así de simple. Me voy a alejar de acá. Sin hacerme daño, claro, esa es como la gracia, alejarme sin hacerme daño. Este weón está en el agua, aquí lo voy a ver. Aquí te veo y te destruyo. Uf. No, tampoco voy a resistir mucho daño, ese es el tema. Wow, por favor. No quiero sufrir más. Bueno, también está la opción de que me aparezca un tanque por atrás. ¡No! ¡Mierda! Se lo reboté, weón. Se lo reboté. Coche de madre. No puede ser. No me destruyan. No me destruyan. No, Helka detrás mío es lo peor de lo peor. No, 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 no. A ver, ven para acá, ven para acá. No, 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 no.
No, po. No puede ser. No, bueno. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ay, dos derrotas, dos victorias. Ha sido un... Uf. Uf, 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 uf. Quizás me equivoqué al último, sí. Ah, es que hubo dos tiros que no me penetraron. Por la mierda. Sí, fue... Ah. Uf. Pero bueno, son situaciones tensas, batallas tensas. Uno espera ganar, uno hace lo posible y no resulta. Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. A ver, mis impresiones del tanque, mis cuatro primeras batallas, dos derrotas, dos victorias, pero no por eso lo voy a catalogar. Está bueno el tanque, está muy bueno, está muy ágil. Tiene un DPM, o sea, no sé si DPM, ahí voy a sacar el cálculo del DPM, pero dispara muy rápido. Es una metralleta. Pa, 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 es una metralleta. Y a veces rebota, me rebotaron un par de tiros raros, pero me rebotaron. ¿Y qué más? Y divertido, está muy bueno, muy divertido. Bueno, la última me faltó poco, faltó poco. Y bueno, estoy poco acostumbrado a jugar sin torreta, así que quizá eso no me hizo quizás aprovecharlo mucho. Pero es muy buen tanque, yo lo recomiendo, yo lo he visto mucho. Ustedes vieron, habían pelotones de 25 y yo lo he visto muchas veces, así que un tanque muy entretenido. Cómprenlo en descuento, no como yo, que lo compré aquí así nomás. Fue un impulso esto, ya es un impulso consumista de gastar oro por gastar porque está aburrido. Pero buen tanque, muy buen tanque. En cuanto a la visión, bueno, lo tengo muy buen equipado para eso, para tener buena visión. Pero no la tiene buena visión. 360 es mediocre para su tier. Pero puede asomar por arbusto primero y hacer los disparos antes que yo los recibiera. Así que me gustó el tanque, entretenido. Voy a seguir jugándolo, pero ya no grabando. Ya, así que estas son mis impresiones del E25. Si ustedes tienen impresiones, comentarios sobre el E25, quizás a futuro haga una guía del tanque, ya cuando tenga un poco más de experiencia, esté más capacitado en el tanque, en el TD. Ya, pero eso. Espero que me den sus comentarios, sus opiniones sobre el tanque, consejos quizás. Ya. Así que dejo hasta acá el video. Nos estamos viendo en próximos videos de impresiones que van a ser distintas cosas. Pueden ser de mapas, de actualizaciones, etcétera, de lo que sea. Ya, así que nos estamos viendo. Saludos.